hola qué tal buenas vamos a ver vamos a ver viaje la, la acción estaba en zona de soporte eh, y a partir de ahí hay cierto cierto rebote protagonista sin duda en estas dos últimas sesiones ha sido la, la acción del libres que más ha subido en, en dos sesiones consecutivas eh, llega se podía entender esto como un suelo la verdad que está bastante cojo pero bueno se podría entender, aún no habría llegado, midiendo la pata más pequeña, a 1,95. Ya estamos justo en la media de, de 200. Supongo que, que aquí en esta pequeña zona tendremos algún problema. Vamos a ver niveles de mejoría. Voy a empezar a quitar estos cuadritos. Sí. Venga, trazamos un fibo. A ver qué tenemos por aquí. Aquí tiene un barrón. Y trazamos... El 61, confluencia con la media, no, no confluye exactamente, pero bueno, aquí tenemos la, la zona. Entonces, para mejorar, ¿qué tenemos que superar? 2,026, 2,03, 2,025, bien. Esta franjita, si la dejamos por debajo, nos encontramos con la tendencia, ¡buah!, anda que no tiene tela, tela que cortar aquí eh, y aje. Eh, bueno simplemente de momento un rebote en, en zona de soporte lo cual se agradece vamos a mirar eh, amadeus que va bastante bien también tenemos un doble suelo este sí que está bastante más claro o por lo menos me lo parece a mí estaría estructurada ya no están dejando unas velas de continuidad seguramente tengamos alguna fiesta a la, a la baja. Esta está estructurada, mira no pierda 52.80. Podríamos ir a visitar este 6590 y terminamos con arena, que también tiene su suelo. Que este ya ha terminado de completar básicamente. También teníamos... Es algo irregular, pero como ha aparecido justo en zona de soporte. Por eso planteé esta la algo como muy parecida a un suelo. Vale, es un poquito incojo también. Vale, el gap ya se la ha ventilado. Y este, por lo más natural, mientras no pierda soporte, claro algo de corrección que tampoco tendría, a ver qué hace por esta franja, 150, 153. Año 2002, <coughs> perdón, que puede ser de, de mejoría para el sector, sector en, en general. Tener una de estas acciones no parece que, no precisamente estas, pero tener una de lo que sea el sector que esté asociado a turismo no parece que sea mala idea, dado que 2022 puede que sea un año de, de recuperación o, o, o simplemente en alguno en algunos de los casos ir a visitar niveles pre-crisis que se puede agradecer bastante. Pues nada, era para ver IAG, sin más, que se ha parado justo en una zona que ahora no me he terminado de comentar especialmente mucho, IAG. Es que ahora es, si deja por debajo esta franja, mejora, mejora, mejora mucho, pero es que se encuentra la tendencial, es que ahora es todo problemas, esto todo lo que hay desde el precio actual hasta... hemos marcado el 2%, el 2.30, ¿verdad? 2.02, 2.03. Es que tenemos aquí todo problemitas, todo problemas. A ver, lo que pasa de ser una acción tan débil. Porque francamente, fijaros dónde... Ahora me dan, vamos, aplaudo con las orejas. si sí, sí, me la llevan a... a los niveles aquí de precrisis. crisis anda, no tiene que subir. Nada, acción flojita. Eh, lo comentado, meterse en este sector tiene estos problemas. Ya veis que va, va más o menos hay mm, alguna más fuerte, también hay que decirlo, pero va más o menos a, con, la misma, con la misma música y sufren, ¿eh? es un sector que, que puede resultar agradable durante este año, pero yo no tendría muchas, muchas en la cartera de, de este tipo. Tendría una, a lo sumo dos. Y sabemos que es un sector para sufrir. Pues nada, análisis de IAG. Estamos en, en zona complicadita, zona de resistencia pura, pura y dura. Amadeus tiene margen de subida y Aena también, aunque solo sea para llegar a, no ya para llegar a objetivos, sino para llegar a siguientes resistencias. Lo más natural es que ahora veamos cierto, cierto rechazo en la zona actual vale pues comentado lo que quería comentar me ha gustado ver que sea pues eso de la más débil es justo dos sesiones que es la, la que más ha subido del del ibex ¿eh? no del mercado continuo hay siempre hay algo más de, de volatilidad especialmente las que se mueven con céntimos que esas para bien o para mal siempre despuntan o muy bueno o, o tienen días bastante bastante malos vale pues dejamos aquí el análisis y nada mañana nos vemos mañana nos vemos ya con normalidad y vemos vuestras dudas las, las veremos en twitch y luego ya las pasaré por, por este canal, ¿vale? Mañana a las, a las 10. En la descripción tenéis el, el canal y todo. Así que nada, un saludo. Nos vemos.